Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas ¿Cómo has amanecido hoy? ¿Libre o encadenado o encadenada? Muchos de nosotros podemos estar encadenados por el pecado, la angustia, los problemas, los miedos, la enfermedad, los complejos, todas aquellas cosas que no nos dejan ser libres. Pues precisamente Cristo viene a romper esas cadenas porque nos quiere realmente libres para estar haciendo el bien en este mundo. Por eso, con toda la confianza, celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la liberación y el don de Dios en Cristo Jesús estén con ustedes. Y con su Espíritu. Supliquémosle al Señor nos libere. Desate toda cadena que nos puede estar atando al mal o al desaliento o a la medianía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los hombres, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Padre, acompaña con tu celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernado por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Entonces, son los derechos del rey que os regirá.
a vuestros hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, y para que vayan delante de su coraza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros. De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmos, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegiste, pero Dios no os responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió: no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió: hazle caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con su favor realza su poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. A los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún y supieron que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les enseñaba la palabra. Llegaron cuatro hombres llevando un paralítico, y como no podían acercarlo por el gentío, levantaron unas tejas encima donde estaba Jesús. Abrieron un boquete en el techo y descolgaron por allí la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué están pensando esas cosas? ¿Qué es más fácil, decirle a este paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Este se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos.
se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las multitudes tienen cada día más y más influencia hoy en la historia. Por eso existen las revoluciones, los mitines, los paros, todo aquello en la cual la multitud expresa y sobre todo manifiesta un poder que muchas veces llega a ser ganancioso y llega a salir adelante con sus pretensiones. La primera lectura nos muestra cómo un grupo considerable van donde Samuel y le dicen, mira, regálanos un rey, porque es que queremos ser como las otras poblaciones, poderosos y tener entonces ejércitos y tener así pues una gran preponderancia. Danos un rey, ya nos cansamos de tus consejos, nos cansamos de tu manera pues aconsejable de actuar. Danos un rey que muestre poder y que nos lleve adelante. Samuel accede, pero bien sabemos a dónde llegó ese reinado. Ese reinado llegó a una degeneración del reino de Israel. Porque a través de algunos reyes, el pueblo empezó a sufrir. El pueblo empezó de nuevo a tener grandes males. Y entonces se dan cuenta que un reinado sin Dios es perdición. Que un reinado dándole la espalda al querer de Dios es hundimiento en el caos. ¿No será eso lo que pasa hoy? ¿No será que tal vez queremos gobiernos fuertes, pero sin Dios? ¿No será que estos caos se deben a eso? Porque preguntémonos, ¿es el poderío del gobierno o del rey el que le da lo necesario al pueblo? Decididamente no, porque preguntémonos, ¿y por qué las guerras? ¿Y por qué sigue habiendo tanta pobreza y tanta injusticia? ¿Y por qué la situación social, en vez de arreglarse, por el contrario, se hace más fiera y aparece como una llaga lacerante, como una llaga que va causando dolor y gritos? Es que gobernar sin Dios es hundirnos definitivamente en las idolatrías, en las violencias. Por eso en el Evangelio se nos muestra ya muy claramente, hay dos multitudes, una o dos grupos, uno que le impide al enfermo llegar hasta Jesús. Rodean a Jesús, pero no le dan campo, no lo dejan entrar. Hay multitudes que no dejan penetrar hasta Jesús. Hay multitudes que no dejan que se llegue al centro de las cosas. Navidad, por ejemplo, es un ejemplo de aquello, perdónenme la redundancia, pero tanto gentío a veces consiguiendo cosas, comprando cosas, solo pensando en el licor, en la comida, en la parranda, a veces impide que muchos lleguen al centro de la Navidad, que es Jesucristo. Por eso en el Evangelio sobresale un grupo que coge al enfermo y ve e inventa cómo hacerlo, abre un boquete y lo pone frente a Jesús. Y ahí llega el gran milagro para aquel hombre. Su curación espiritual, la más importante, la primera, y la física. Por eso Jesús no le dice de repente, quedas curado, levántate. Primero le dice, tus pecados son perdonados. Porque es que, ¿de qué nos sirve estar sanos si no hacemos el bien, si no vivimos en el amor de Dios? ¿De qué nos sirve estar muy bien y tener muchas cosas si es para la perdición? Pues Jesús lo que nos quiere enseñar es eso. Primero, tenemos que erradicar el pecado, romper la cadena del pecado,
para así poder estar libres, para hacer manejar el bien y poder caminar por estos senderos del mundo, haciendo el bien, como este paralítico quedó libre para salir a vivir la vida que el Señor le indicó. Por eso entonces, yo te pregunto hoy, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿A aquel grupo que impide que los demás conozcan a Jesús? ¿O perteneces a este segundo grupo que presenta el otro a Jesús? Tú, como padre, como madre, como amigo, como amiga, eres de los que le presenta a tus amigos y tus hijos a Jesús. Se los presentas a Jesús. Ese es el papel de la iglesia. Por eso la Eucaristía es la presentación del mundo a Jesús. Por eso el pan y el vino representan ¿qué? El trabajo, el sudor del mundo, y es presentado a Jesús para que Él entonces diga: mi cuerpo y mi sangre están aquí, están actuando en el mundo y están lavando de nuevo el mundo y liberando de nuevo el mundo para que vuelvan al bien. Por eso entonces hoy agradezcámosle al Señor el don de la iglesia. Señor Jesús, te agradecemos el don de la iglesia, comunidad de vida y salvación en este mundo. Conviértenos a ti. Para ello, conviértenos a estar siempre cuidadosos con el más olvidado, enfermo, caído, atado, esclavizado. Libéranos de este egoísmo, libéranos de esta asedia, de esta pereza que no nos deja ser discípulos misioneros tuyos en este mundo. Amén. Vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Padre, que te agrade esta ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
darte gracias siempre y en todo lugar, porque tú no dejas de alentarnos a tener una vida santa. Y como eres rico en misericordia, nos ofreces siempre tu perdón y nos invitas a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces sí nos hemos apartado de ti. Y por Jesucristo nos unes de nuevo con el vínculo de amor que nada podrá romper en tu iglesia. Y eso haces para ofrecer a tu pueblo gracia y reconciliación, liberación y santidad. Por todo ello, llenos de admiración, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosana, hosana, hosana. Padre, santo eres en verdad. Desde el principio del mundo, haces siempre todo para que el hombre sea santo como tú eres santo. Te pedimos que mires estos dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Porque Él, estando en la cena con los discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los entregó diciendo: Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Haciendo el memorial de tu Hijo Jesús, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, estamos celebrando su muerte y su resurrección. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo, liberándonos de todo mal. Mira, Padre misericordioso, con bondad a quienes nos unimos a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo,
formar en Cristo un solo cuerpo en el que no haya división. Guárdanos en comunión de fe y de amor con el Papa, con nuestro obispo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, con todos los santos del cielo y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, liberados de toda corrupción, constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría del Señor, elevamos nuestra plegaria y confiados en su inmensa ternura, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Dios. La paz sea contigo, mi Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío.
desaparecerá y descansaré. Hoy viviremos en la gloria de Dios, porque para eso ha venido Jesucristo, para mostrarnos la gloria de Dios, que se manifiesta en su tierno amor, en su perdón, en su misericordia, en su alegría, en hacer de este mundo un jardín para que nosotros aprovechemos este regalo de Dios y disfrutemos a diario de poder vivir y hacer el bien. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Padre, que te sirvamos dignamente, con una vida que te sea agradable, por Cristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial y gratitud a todos los que nos ven a través del canal TV Familia en toda Venezuela y como eco entonces a través de Radio María, de Amén Radio, en Teleaguadas y a todos los que nos ven y nos siguen en las redes sociales a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp. El Señor entonces nos haga vivir este día en su gloria, que es su reino y su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz de tus manos, María. Enséñame a Dios.